Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores de YouTube? El día de hoy les traigo el unboxing de estos audífonos que son los Sound Sport de Bose. Los cuales son un, un dispositivo el inalámbrico. Bueno, acá aquí lo dice: sonido inalámbrico dinámico, puntas cómodas y estables. Resistentes al sudor y al clima. Mejora los audífonos con la aplicación Bose Connect. Micrófono en línea y hasta 6 horas de carga. Con una sola carga, yo espero, ¿no? Eh, pues la caja es muy simple. Mm, no recuerdo cuándo fue la última vez que tuve unos audífonos Bose. Entonces vamos a proceder a descargar, a abrirlos. Dice que son compatibles con iPod. iPhone y iPad. Ok. La caja que encontramos dentro es negra completamente. Está muy bonita. La verdad está muy muy bonita. E encontramos de este lado que dice diseñados para acompañarte y no estorbarte. De este otro lado encontramos dice, "Descarga la aplicación Bose Connect para acceder a las características actuales, futuras, actuales y futuras de los audífonos." y pues acá de primera entrada lo que tenemos son los audífonos los audífonos pues si sí son algo grandes yo esperaba que fueran un poco más pequeños pero bueno ahorita pasamos a abrirlos veamos qué más tiene esta caja dentro encontramos bueno estos creo que son como para cambiar las puntas en caso yo yo espero que no sea que no queden Trae una como bolsita para transportarlos una vez que ya los, los usemos. Y trae un pequeño cable micro para poder realizar su carga. ¿no? O sea, trae la sílica. Muy bonita. Eh, aquí encontramos, pues yo creo que el manual de uso. Y pues esta es como que yo supongo que la póliza de garantía o algo así. Eh, no encontramos más. Eso es todo lo que trae la caja. Aquí nos dice que, que descarguemos la aplicación, ¿no? Este... Bueno, pues vamos a dejar estos manuales acá. Y ahorita vamos a proceder pues a sacar el dispositivo. Y ver qué es lo que tiene, ¿no? Ok, vamos a ponerlo acá. Y los ponemos acá. Bueno, pues dejé fuera ya lo que son los audífonos, los cuales traen aquí como que una pinza. Yo supongo que es para ahora sí prenderlos a la ropa. Ahora sí vamos a sacarlos. Trae una correa bastante buena. Y este es el micrófono. Es el chicharo famoso. Bueno, es volumen más, menos. Supongo que el de en medio funciona como en todos, que es como para pulsas una vez, es pausa, dos supongo que es adelantar y tres supongo que es para regresar. Estas traen el, la marca. Vamos a quitarle esta cintita de una vez. De este otro lado también lo trae. Ok, yo pensé que este, este acabado que tenía acá era otro, o sea, otro plástico, pero no, ese es un acabado piano. Bastante bonito. Bastante, bastante bonito, ¿eh? puedo decirles. Este... Trae aquí un botón. Sí, en, efect en efecto, aquí en esta parte de acá trae un botón. Yo supongo que es para emparejar el dispositivo. Y acá abajo, en esta parte, trae lo que es el conector para cargarlos, el cual viene protegido. Como en los celulares, antiguamente para proteger para la entrada de agua. Yo supongo que por eso es que que dicen eso de este lado se llega a apreciar tenemos por ahí como una salida de audio o algo así supongo que es para reafirmar bajos de este otro lado tenemos lo que es como las, las reglas fcc que, que pasan y esta parte esta parte es, es, es interesante esta goma es muy, muy suave. Se siente al tacto, es muy suave, ¿no? No sé qué tal se sienta en los oídos, pero se siente, esta goma se siente de verdad un material muy suave. Es como un silicón, se ve que, que no lastima para nada, ¿no? Este, de la misma forma, se siente bastante suave. Este no tiene ningún tipo de indicador. No sé si venga con una precarga. Normalmente hay, muchas veces venían con una como precarga. A ver, veamos si prende. No, no trae ningún tipo de precarga. Entonces, este, pues, este es el, el unboxing de estos audífonos. Si tienen alguna duda sobre ellos, este, díganme. En los próximos días los estaré ocupando. Y pues trataré de resolver sus dudas a la brevedad sobre este dispositivo, ¿no? Eh, la verdad, así de primera instancia. Yo siento que este dispositivo se ve muy bonito. Es, es, es algo grande en esta parte. Para lo que es este el oído. Siento que sí está un poco grande. Pero el acabado que tiene se ve de primera. En verdad se ve muy, muy, muy bien. Este, están diseñados para poder hacer ejercicio y tener música de muy buena calidad. Este, yo podría hacer una referencia a ellos como un dispositivo. Pues vamos a tomar de referencia lo que son los AirPods. Nada más para que tengan una idea del tamaño. Miren, los que tengan unos AirPods eh, podrían darse cuenta. Están hablando de un dispositivo más grande. Eh, es muy ligero. Casi están a la par en, en ligereza en, en uno del otro. Pero, pues, si hablamos que este es inalámbrico y este tenemos el cable que se nos enreda cada rato, la verdad es que valen mucho la pena, ¿no? Nada este, más, el valor en el mercado depende de cada país. Eh, yo solamente les puedo decir que eso no son sport. Les recomendaría que, si les interesa adquirirlos, los buscaran por Amazon o los buscaran en alguna tienda comercial y, y ustedes mismos decidieran eh, si vale la pena o no comprarlos, ¿no? La inversión. Eh, no sé si después pueda conseguir los que son los bits. Más que nada como para hacer una comparativa y saber cuál, cuál es cuál, ¿no? Entonces, sin más, los dejo y pues ya saben, like o dislike, eso ayuda bastante al contenido, entonces, pues cualquier duda me avisan. Hasta luego.